Bueno, ahora estamos por acá recorriendo la Sexta Avenida de la Zona 1. Por acá muchas personas salen a hacer su recorrido en familia el día de hoy y se encuentra uno con gente de que hace referentes actividades. Por ejemplo, miren, allá está la chala, ¿no? Está platicando con un señor, espero que no se lo vaya a querer jalar ya. No son bromas. Ellos se ponen ahí, se disfrazan. Y todo por una colaboración. Vamos a darle una colaboración por acá al amigo. Vamos a dejarle aquí la chalana. Una foto. Bueno, ya vieron. La chalana y da bendiciones. Bueno, amigos, vamos a seguir por acá. Recorriendo la Sexta Avenida de la Zona 1. Como les comento, el día de hoy muchas personas salen a dar un recorrido por acá en familia, aunque hay que mantener siempre las medidas de seguridad. Mango, miren, el señor Mango dice, por lo visto son comidas de puro mango ahí. Miren, mango, todo mango. Qué rico se ve, miren. Chilacayote, bebidas. Delicioso. De todo se encuentra uno aquí en la Zona 1. Muchas ventas, está bastante cambiado. No sé si se recuerdan cuando ustedes estuvieron aquí hace años. Este paso no era como está ahora, porque ahora no dejan transitar aquí vehículos, sino lo dejan únicamente de peatones. Les voy a dejar aquí en este recorrido. Bueno, por allá tenemos a otro artista callejero, como se les puede llamar. Miren, los monopatines y circulan por aquí en el sector. Continuamos por acá en la Sexta Avenida. Ahorita estamos llegando a lo que es Los Capitol, que es donde les digo que hay un hotel, miren. Y por aquí adelante tenemos lo que es el área de Los Capitol. Si alguna vez ustedes de jóvenes vinieron aquí al área de Los Capitol, coméntenos, dejen sus comentarios. Queremos que compartan. Esto es recorriendo la Sexta Avenida de la Zona 1. Y aquí están, miren, para la área de Los Capitol, de la Sexta Avenida de la Zona 1. Antes aquí era el refugio de todos los que se capiozaban, pero ahora ya no hay máquinas por aquí. Ya quitaron todas las máquinas del sector. Esto es Los Capitol, en la Zona 1. Bueno, los dejamos aquí con este recorrido. En la parte de abajo es donde estaba el área de los juegos, de los billares. Ahora son pocos los que hay, ya la mayoría los quitaron. Seguimos aquí. Continuamos por acá, miren, ya como que hay una actividad de Liro. Esto es la Zona 1. Y por allá tenemos a nuestra señora echándose la bailadita. La actividad es una actividad de libros, venta de libros que hay aquí en la Sexta Avenida de la Zona 1, frente al Teatro Lux. Miren, este fue un teatro muy conocido. Bueno, continuamos por acá, estamos llegando frente a lo que es la heladería Fox y el Centro Cultural de España, dice, conocido como el Teatro Lux. Antes era un trato aquí en la Zona 1 y ahora ya dejó de funcionar. Vamos a continuar por aquí. Estamos llegando a lo que es la muy conocida Plaza Vivar. Para muchos sé que también es conocido esta área de aquí de la Zona 1, ya casi llegando a lo que es el Palacio Nacional. Y como siempre, miren, nos encontramos a artistas nacionales. Vamos a dejarles una colaboración ahí. Bueno, aquí estamos llegando a lo que es el edificio La Perla. Ese
es el edificio La Perla, uno de los edificios antiguos de aquí de la zona 6, de la zona 6, de la sexta avenida de la zona 1. Bueno, ya después de recorrer la sexta avenida estamos llegando nuevamente a lo que es el Palacio Nacional de Guatemala. Y ahí está lo que le llaman el portal, que hace poco que lo diseñaron, un paso muy bonito por ahí. Bueno, ya estamos aquí pasando por lo que es el portal del Zona 1. Yo sé que para muchos se recordarán de este lugar de aquí también. Y nos dirigimos a lo que es el centro del Parque Central para poder ver bien nuestro bello Palacio Nacional. Bueno, todo esto es lo que se llama el portal. Si alguna vez vinieron a estos locales, coméntenos por ahí también. Zona 1. Y acá tenemos nuestro bello y hermoso Palacio Nacional, miren. Lindo nuestro palacio. Por allá estamos viendo que están haciendo un show de bicicleta. Vamos a ver si podemos compartirles un poco también de la actividad. Bendiciones, amigos. Esto es Los Silva Rocks, compartiendo un poco de nuestra bella Guatemala. Acrobacias, continuamos por aquí dando un recorrido por lo que es el Palacio Nacional de la Zona 1. Estas son actividades que organiza el gobierno para que la juventud se entretenga un poco. Miren qué triste es ver que las personas dejan la basura tiradas y los trabajadores de la MUNI les toca estar recogiendo. ¿Qué cuesta agarrar la basura y depositarla en un recipiente? Es cierto que es trabajo de él, pero le ahorrarían un gran trabajo para este señor el no tirar la basura en la calle. Aprendamos a ser limpios, amigos, depositemos la basura en su lugar, ayudemos a mantener limpia y bella nuestra Guatemala.